Ya que el amigo del rey Mardoqueo se niega a inclinarse ante mí, echen suertes y ellas determinarán cuándo se sellará su destino. Que así sea. En el 12º mes, Mardoqueo y todo su pueblo, todos los judíos, en todo el reino de Asuero, serán destruidos. Ah, Amán. Me alegra verte, amigo mío. Si le place al rey, traigo noticias preocupantes. Pues hay cierto pueblo esparcido en todas las provincias de su reino. Sus leyes son diferentes de todas las demás, y ellos no obedecen las leyes del rey. Así que no es del interés del rey que les permita vivir. ¿Qué quieres que haga? Emita un decreto para que sean destruidos. Yo confío en ti, Amán. Si son una amenaza, que se escriba el decreto y sea sellado. Tienes que ver lo que Superlibro tiene en YouTube para ti. ¿Cuánto sabes de la Biblia? Pon a prueba tus conocimientos con el IQ bíblico. ¿Cuántos puntos serás capaz de lograr? Junto a Anita, Luis y Tuercas, puedes conocer los elementos y personajes más importantes de la Biblia. En los más, Superlibro te da 5 recomendaciones de las canciones más sonadas en la web. ¿La ciencia respondiendo tus preguntas de la Biblia? Pues sí, no te puedes perder preguntas y respuestas. Canta, baila y disfruta las canciones y coreografías de Superlibro. No te puedes perder el Super Dance. Suscríbete a nuestro canal. La diversión te espera. Quiero darte las gracias por traer a Tuercas para ayudar a decorar para el baile. De nada. Lástima que no lo puedes nominar para ser miembro del club. ¿Qué quieres decir? Bueno, has sido miembro del grupo por 6 meses. Ya puedes recomendar a otro estudiante para membresía. Puedes hacer tu recomendación en la reunión después de la escuela. ¿Necesitas ayuda? Sí, es que todavía no tengo el mapa de la escuela en mi GPS, así que estoy un poco perdida. Busco el salón 12. ¡Ah! Justo al final del pasillo, te enseño. Soy Sofía Flores. Anita García, eres nueva, ¿verdad? Bueno, he estado aquí una semana, pero tú eres la primera persona que habla conmigo. ¡Guau! ¡Álgebra! Yo sigo batallando con matemáticas. Con gusto te ayudo con tu tarea. Cuando quieras. Nos vemos, Anita. Julieta, encontré a la chica que voy a presentar para ser miembro del club. ¿Te refieres a la chica en la silla de ruedas? Bueno, sí. Ella no es adecuada para nuestro club, Anita. No puede hacer proyectos de servicio o echar porras en los juegos ni nada. ¡Claro que puede! Bueno, creo que presentar su nombre sería una mala idea para ti, Anita. Pues, ¿qué vas a hacer, Anita? La reunión de tu club está por empezar. No lo sé. Julieta realmente no quiere que recomiende a Sofía y ella es la presidenta. Eso no está bien, Anita. Deberías decirle. De ninguna manera. Julieta podría echarme del club. No puedo enfrentarla. No soy tan valiente. ¡Superlibro! Creo que voy a regresar al gimnasio a poner un poco más de decoraciones. Estoy llevándolos a conocer a alguien que tuvo el valor de defender lo correcto.
sin importar el costo. Parece que ahora estamos en la antigua Persia, siglo 5 antes de Cristo. ¡Silencio! ¡Oh! Se les ha traído aquí para servir al rey Asuero, gobernante de 127 provincias desde la India hasta Etiopía. Ustedes seguirán mis órdenes y harán lo que se les dice. Atak, lleva a la chica al aposento de las mujeres. ¡Ahí, por favor! Y me llevo a estos dos a trabajar conmigo en el taller de carruajes. Restregarán estos carruajes hasta que brillen. Sí, señor. Haremos nuestro mejor esfuerzo. Vamos, tuercas. Hay que buscar a Anita. Vamos, tuercas. Ándale. No puedo ir, Luis. Le di mi palabra a ese hombre que iba a fregar los carros hasta que brillen. Y la palabra de un robot es su honor. Bueno, primero limpiamos, luego encontramos a Anita. ¡Wow! ¡Increíble! ¿Cuál es su nombre, señorita? Hola, soy Anita. Inclínate cuando la reina se dirige a ti. ¿La reina? Yo no sabía. Por supuesto que no. No estoy usando mi corona. Aquí está. ¿Ahora sí me veo como una reina? Oh, sí. Te ves hermosa. Esta corona perteneció primero a la reina Vashti antes de perder el favor del rey. ¿Hubo una reina antes que tú? Tiene que venir de una tierra muy lejana para no saber esto, Atak. Oh, sí. Muy, muy lejana. Cuando el rey Asuero estuvo descontento con la reina Vashti, comenzó a buscar a alguien para tomar su lugar. Muchas jóvenes fueron traídas al palacio. La que más lo complaciera sería su nueva reina. Y tú le gustaste al rey más que todas, ¿verdad? Uy, lo siento. Creo que se te ve hermosa. ¡Ya! ¡Listo! ¿Ahora podemos buscar a Anita? Al parecer es apropiado ir ahora. ¡Muy bien! ¡Vamos! ¡Excelente trabajo, esclavos! Pero les faltaron unos cuantos. Bueno, la palabra de un robot es su... ¡Sí lo digas! Su Majestad. Me parece ver a su primo en la puerta del palacio. ¿Tienes un primo? Sí, Mardoqueo. Él me crió como su hija. De hecho, él fue el que me trajo aquí para ser reina. ¿Ese hombre te crió? Se ve un poco... sucio. Sí. Lleva cilicio y ceniza. Es la ropa de alguien que está afligido. ¡Atak! Tú eres mi siervo más confiable. Por favor, ve y habla con Mardoqueo en mi nombre. Algo no está bien. ¡Inclínense ante el ministro más favorecido del rey! ¡Inclínense! Mardoqueo no se inclina. ¡Ah!
¿Por qué Mardoqueo no quiso inclinarse? Pudo ser lastimado. Un día me temo que va a ser lastimado. Amán es un hombre muy poderoso. Pero el rey es más poderoso, ¿cierto? Habla con él. Dile que te gustaría que protegiera a Mardoqueo. No puedo decirle al rey Asuero lo que me gustaría que él hiciera, Anita. ¿Por qué no? Él es tu esposo. Él también es el rey. Ni siquiera puedo ir a visitarlo menos que sea llamada. Esa es la ley. Oh. Puede ser muy difícil hablar con las personas que están a cargo. Sí. Hay que tener valor. Y no soy tan valiente. Sube de nivel, gana puntos y diviértete en la página de Superlibro con El Gran Pez, El Viaje de Tuercas, Escape a Egipto y muchos juegos más. Ingresa a www.superlibro.tv, regístrate y empieza a jugar. Con tu cuenta podrás ver las insignias que has ganado y los mejores puntajes. Si eres un gamer, definitivamente esta página está hecha para ti. Mardoqueo todavía no se inclina ante ti, Amán. ¡Qué insolencia! No te preocupes por Mardoqueo. Muy pronto estará muerto. Él y todos los que son como él. Voy a construir una horca en mi propia casa para disfrutar la vista de su muerte. ¿Quién es Mardoqueo? Es un buen hombre. Él salvó la vida del rey una vez. Mardoqueo escuchó a dos guardias que estaban conspirando para matar al rey y los delató. Entonces, ¿por qué Amán piensa que Mardoqueo morirá pronto? Mardoqueo es judío. Amán ha escrito un decreto para que todos los judíos en el reino sean exterminados. ¿Qué? Este decreto es la razón por la que mi primo se lamenta. Amán debió mentir para que fuera escrito. Alguien debe decirle al rey. Mardoqueo cree que es hora de que usted hable en favor de su pueblo. ¿Su pueblo? Sí. Yo soy judía, al igual que mi primo. Pero el rey Asuero no lo sabe. Recuérdale a mi primo que cualquiera que entra en el patio interior del rey sin ser llamado es condenado a muerte. Excepto aquel a quien el rey extienda el cetro de oro. Sin embargo, la reina misma no ha sido llamada para presentarse al rey estos últimos 30 días. Dile esto a la reina. No pienses que escaparás por estar en el palacio del rey cuando maten a los otros judíos. Y Mardoqueo dijo, si permaneces en silencio, la liberación se levantará para los judíos de otro lugar. Pero tú y la casa de tu padre perecerán. Mardoqueo también dijo, ¿quién sabe si no llegaste a ser reina precisamente para un momento como este? Lo que Amán ha hecho está mal. Tengo que hablar con el rey. Dile a Mardoqueo que reúna a todos los judíos que están en Susa y que ayunen por mí. No coman ni beban por 3 días, ni de noche ni de día. Mis doncellas y yo haremos lo mismo. Entonces, aunque es contra la ley, yo entraré a ver al rey. Si el rey me extiende su cetro de oro, viviré. Y si no, moriré. De cualquier manera, habré hecho lo correcto. Y si tengo que morir, moriré.
Me complace mucho verte, Reina Esther. ¿Qué deseas? Se te concederá. Te daré hasta la mitad de mi reino. Si al rey le agrada, venga el rey con Amán hoy al banquete que preparé para el rey. ¡Maravillosa idea! Así se hará. Hola amigos, ¿conociste a Jesús por medio de Superlibro o tu vida ha sido cambiada a través de nuestro programa? Queremos conocer tu historia. Escríbenos al correo a cambronero@cbnla.com. Tu historia puede inspirar a otros. ¡Anita! ¡Te encontramos! ¡Oh, Anita! ¡Han pasado tantos días! ¿Por qué hueles como un caballo? Porque la palabra de un robot es su honor. ¿Qué está pasando? Anoche la reina Esther dio un banquete para el rey y para Amán, su ministro preferido. Ella está ofreciendo un segundo banquete para ellos esta noche para... ¡Sirvientes! ¡Ah! Un poco de vino. Te hemos acompañado en este segundo banquete, mi reina. ¿Qué más pides de mí? Se te concederá hasta la mitad de mi reino. Su Majestad, si realmente se preocupa por mí y está dispuesto a ayudar, puede salvarme y a mi pueblo. Eso es lo que realmente quiero. ¿Por qué hemos sido vendidos, mi pueblo y yo? ¿Tu pueblo ha sido vendido? Se nos ha vendido a mi gente y a mí para ser destruidos, matados y aniquilados, mi rey. Si solo nos hubieran vendido como esclavos, me habría quedado callada. Aunque el enemigo no podría compensar la pérdida del rey. ¿Quién es él? ¿Y dónde está aquel que se atreve a presumir en su corazón para hacer una cosa así? Ese enemigo y adversario es este malvado Amán. Pero yo... Mi reina, debe hablar por mí. Si no lo hace el rey, seguramente me matará. Se lo ruego, ayúdeme. No me deje morir. ¿Qué es esto? ¿Hasta se atreve a atacar a la reina? Aquí mismo, en el palacio, ante mis propios ojos. No. Mire, la horca. 50 codos de altura. Amán la hizo para Mardoqueo. Está colocada en la casa de Amán. ¡Ay, no! ¡Cuélguenlo ahí! ¡No! ¡No! ¡A mí! ¡Por favor! ¡No! Les he dado la casa de Amán, a quien han colgado en la horca, porque trató de poner su mano sobre los judíos. Si le place al rey y él piensa que está bien, que haya un decreto que revoque la orden de Amán. Porque ¿cómo podré ver a mi gente y mi familia ser masacrados y destruidos? Envíen un mensaje a los judíos en el nombre del rey, diciéndoles lo que ustedes quieran. Y séllenlo con el anillo del rey. Vamos a escribir un decreto dando a los judíos en todas las ciudades la facultad de unirse para defender sus vidas. Los judíos en todas las provincias y en la ciudad se llenarán de gozo y alegría. ¡Superlibro!
lista. ¿Estás lista para irnos? Sí, definitivamente estoy lista. Oh, parece que la reunión de tu club de liderazgo está empezando. Suerte. No necesito suerte, Luis. Dios siempre está conmigo para ayudarme a defender lo que es correcto. Anita, te hemos estado esperando. ¿Estás lista para hacer tu recomendación? Sí. Recomiendo a Sofía Flores. ¿Qué? Sofía es inteligente, amable y divertida y sería un gran miembro de nuestro club. Bueno, podemos votar, pero creo que es una mala elección, Anita. Todas aquellas en favor de traer a la nueva chica en la silla de ruedas al club, levanten la mano. Supongo que tienes razón, Anita. ¡Abran paso, señoritas! ¡Lindas ruedas, tuercas! ¡Lindas ruedas tú también! Y esa no es la mejor parte. ¡Dispara cuando estés lista! ¡Wow! ¡Qué bien! ¡Sí!